El título de la ponencia es Memoria, Escuela y Medios para Unir las Piezas de una Nación Fragmentada. Tanto mi compañera Catalina y yo hacemos parte de un colectivo llamado Sónica en Sintonía y trabajamos desde hace algún tiempo el tema de la comunicación alternativa. Durante los dos últimos años hemos estado trabajando en la zona de Reserva Campesina del Magdalena Medio. La compañera Catalina les profundizará más acerca de ello y pues me permito empezar con la siguiente frase. Las tumbas siempre han servido de monumentos para advertirlos a los vivos que no deben olvidar a sus muertos. Y no obstante, la gente suele olvidar con gran facilidad porque la vida sigue. La memoria social y la escuela como portadoras de respuestas a problemas de violencia y olvido, y los medios de comunicación alternativos como puentes para recordar, exigir y transformar, son los temas elegidos para preguntarse. ¿Cómo construir desde los escenarios académicos una pedagogía en la que a partir de la reflexión y la crítica se pueda reconstruir la memoria con las miradas otras, las que han sido excluidas para así construir alternativas de paz? Un acercamiento al concepto de memoria y algunos de sus alcances en procesos históricos en países latinoamericanos, en antagonismo con sucesos violentos que han marcado la vida de la población colombiana en ámbitos locales. Es la primera exposición de un problema que ha azotado a toda la población, rural y urbana. Entonces, el objetivo primordial es proponer desde la educación y la producción de medios de comunicación alternativos una posible salida a un silencio bicentenario. Probablemente, si usted hiciera el ejercicio de caminar por cualquiera de las calles de la ciudad y le preguntara a los transeúntes por alguno de los hechos históricos que han marcado la historia del país, como el Frente Nacional, esa fue una de las preguntas que abordamos ahí. El Frente Nacional fue una alianza que se hizo durante 16 años entre liberales y conservadores para la toma del poder y eliminar así el proceso que llevaba en ese momento Rojas Pinilla, entre el 54 y el 57. El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, que da el inicio a la violencia en 1948, una gran marcha, la Marcha del Silencio, y a partir de eso se dieron muchas masacres, esa fue una época bastante violenta, de ahí su nombre. Y el genocidio de la Unión Patriótica, que ya lo mencionaba el compañero, fue un partido político con diferentes movimientos de izquierda, entre ellos estaban las FARC y el Partido Comunista, y fueron eliminados sistemáticamente más de 25.000 personas. El origen de la guerrilla o de los paramilitares e incluso sobre la constitución de 1991, que se dice es la más democrática, encontraría los rostros de incertidumbre frente a las preguntas formuladas, puesto que gran parte de la población ignora o ha olvidado los sucesos por los cuales se les indaga. Un adagio popular dice: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Para el caso se podría decir, quien no recuerda su historia está condenado a repetirla. ¿Será por eso que Colombia vive un presente continuo, donde se ha contado la historia solo a partir de las versiones oficiales, pero las otras voces de los sucesos han sido ocultadas, de forma tal que al ser silenciadas sus denuncias han quedado en la impunidad? Ante esta situación, la escuela tiene un alto grado de responsabilidad por oficializar la historia hegemónica de la realidad. La pregunta es entonces, ¿cómo construir desde los escenarios académicos una pedagogía en la que a partir de la reflexión y la crítica se pueda reconstruir la memoria con las miradas otras, las que han sido excluidas para así construir alternativas de paz? La historia de Colombia está marcada por un sinnúmero de sucesos donde el eje transversal ha sido la violencia y la dominación por parte de algunos sectores y actores que han decidido el rumbo del país, haciendo que los habitantes se enfrentaran unos a otros enarbolando banderas rojas o azules. Luego de que los ríos de sangre violeta circularan por el territorio nacional, surgió entonces la guerrilla, como una alternativa de resistencia para el pueblo frente a la imposición de prácticas hegemónicas,
Sin embargo, sucumben en acciones amenazantes como el secuestro o la extorsión hacia la población civil, que generan miedo y desvirtúan su perspectiva política. Aparecen además los paramilitares, que con sus procesos coaccionantes e intimidatorios han acentuado el terror en los territorios que son permeados por las múltiples formas represivas que traspasan las fronteras nacionales, agudizando la memoria de la violencia, su herencia negativa y erigiendo un miedo colectivo al pasado que desemboca en inercia por la posible pulsión de venganzas no consumadas. Entretejiendo una compleja red de significados donde algunos elementos simbólicos ejercen dominaciones en los espacios, cuyas relaciones sociales se tornan conflictivas y las estructuras preponderantes ejercen un gran control entre lo que debe y no debe recordarse en esas zonas. Estos procesos tienen un aspecto físico en la medida que se materializan en desplazamientos forzados a cinturones de miseria en las ciudades que a su vez pasan por problemas internos de reorganización espacial y evidente exclusión de estas poblaciones. Ante este panorama, aquel que no esté a favor de alguno de los actores se convierte en enemigo y, por tanto, en objetivo militar. Así lo viven los medios sociales, políticos o simplemente aquel que se atreva a pensar diferente y a trabajar desde perspectivas contrahegemónicas, pretendiendo eliminar la auscultación de las memorias subordinadas como una forma de denuncia y resistencia que reivindica el pasado en el presente y la memoria en tanto pasado del presente. La memoria puede cumplir una doble condición, la de perpetuar las estructuras del odio o la de convertirse en un elemento reparador del daño y de superación de las condiciones que llevaron al desarrollo del conflicto como mecanismo de contención del mismo. Sin embargo, puede evidenciarse la posibilidad de nuevas manifestaciones, por ejemplo, los movimientos sociales, que retomando a Stuart Hall, da cuenta de cómo la cultura se convierte en un dispositivo que promueve la dominación, pero también la resistencia a los productos simbólicos, que a su vez son un campo de batalla en el que diferentes grupos sociales disputan la hegemonía sobre los significados, incluso en la recordación de los muertos, donde algunos son enaltecidos y otros son una simple cifra. Es muy común encontrar en los espacios académicos o en las escuelas en Colombia la historia contada desde los héroes, pero no más allá, no desde los desde las víctimas, más bien desde los victimarios. Uno de los problemas con respecto al tema de la memoria en el caso colombiano es que existe una memoria coyuntural donde el recuerdo es fragmentado, la tragedia es solo experiencia de algunos. Se dan entonces dos atentados contra la memoria. En primer lugar, la exculpación colectiva por la vía de la individualización del victimario, pues se toma a este como un delincuente más. Y en segundo lugar, la exculpación colectiva por la vía de la individualización de la víctima, quien es considerado un sospechoso ante su miseria, mientras debería ser considerada como una memoria estructural, donde exista la posibilidad de contener la repetición de los hechos violentos y trágicos sucedidos, proponiendo la enunciación de las enseñanzas, y como un proceso de construcción histórica, de voces subalternas, atentas a la respuesta de una comunidad solidaria y responsable ante la violencia y la violación sistemática de derechos humanos. Como primera medida para restaurar lo que ha sido negado, es necesario conocer la verdad, sobre todo en sociedades altamente violentas y a su vez articular simbólicamente, según lo propone Fernando Bravo León, retomando a Ana Harris, la acción y el discurso en términos de memoria, perdón y olvido desde la perspectiva política y social. Sin embargo, para empezar a dialogar sobre el perdón en sociedades como la colombiana, donde las instituciones estatales han sido responsables de actos violentos, tal como en la masacre de Trujillo, que se efectuó entre 1986 y 1994 por alianzas entre el ejército y grupos paramilitares, haciendo creer que los campesinos estaban aliados con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, y así eliminaron a más de 352 personas. El de Segovia en el 88, donde murieron más de 43 personas por parte del líder paramilitar Fidel Castaño, que pretendía o hacía creer que las personas que allí estaban eran militantes de la Unión Patriótica. Es necesario hablar de perdón bajo las condiciones que las víctimas establezcan, pues son estas las únicas capaces de asumir tal condición
y las únicas capaces de determinar si existe una equivalencia para reparar el daño al que se han visto sometidas. Es decir, que exista una verdadera justicia, paz, reparación y sobre todo la garantía de no repetición. Caso contrario a lo que ha sucedido con las amnistías en el país, que han funcionado como una política del olvido. Víctimas y victimarios son borrados sin dejar huella. Aquí nada ha pasado. Diferente la perspectiva para lo cual debería funcionar, reorientando la política hacia nuevos caminos democráticos. El olvido que se ha perpetuado en Colombia frente a los casos de violencia conlleva una mayor vulnerabilidad de las comunidades y a su vez genera la imposibilidad de hablar de una reparación de las víctimas. Esto frente a la constante negación de los crímenes cometidos hacia la población y la desaparición de las experiencias del pasado. Es decir, no ha habido un aprendizaje efectivo a partir de las experiencias. Para poder hablar de una reparación a las víctimas es menester reconstruir el pasado que se manifiesta en el individuo, pero ante todo desde la colectividad. Este relato es el esfuerzo por desentrañar las huellas del pasado. Es lo que desde Julia Santos se puede considerar como memoria y a partir de esa reconstrucción hablar de una restauración de la justicia. Pero para hablar de una construcción del proceso de justicia debe dejar de ser vista como la sola necesidad de recordar y contar, sino de llevarse a un plano de confesiones, de sentar testimonios y de que los actores asuman una responsabilidad frente a los actos cometidos. No obstante, la reconciliación que se pretende se ve fallida y en caso insuficiente. Si los actores responsables la utilizan como artimaña para mantenerse en la posición que adquirieron mediante esa violencia. Ante este proceso, Yamamoto ve como necesario rescatar cuatro conceptos para poder crear un proceso de justicia restaurativa. En primer lugar, el reconocimiento, en donde se identifican las partes involucradas en el conflicto, las posiciones que asumen cada una y se evidencia la injusticia, la lesión y el dolor que se generó. Segundo, la responsabilidad frente a las injusticias y el daño. Tercero, la reconstrucción como una sucesión de acciones para la restauración de las heridas causadas. Y por último, una reparación basada en sanar el daño material. El proceso de reconstrucción de la memoria y reparación de las víctimas se enmarca en dos espacios, la dimensión simbólica y la dimensión material. Actualmente el gobierno colombiano, en un proceso de guerra constante, ha intentado impulsar un proyecto de víctimas que permita que todas las personas afectadas por el conflicto encuentren en el Estado un apoyo en el curso normal de sus vidas. Sin embargo, estos procesos se encuentran con varios obstáculos. Uno de ellos es la percepción de la guerra, donde se afirma un posconflicto y la subvaloración de los efectos de la misma en la memoria social. Le voy a dar paso a mi compañera Catalina. Bueno, ¿cómo entonces hacer un proceso de reconstrucción de la memoria en la escuela? En Colombia, la población juvenil para el año 2000 se estima en 42.321.386, lo que equivale más o menos al 70% de la población colombiana. De ello, el 29.6% se encuentra entre los 10 y 24 años, y la mayor parte equivale al área esta población está en el área urbana. Una de las características más sobresalientes de esta población es su insistente separación con el pasado. Dirá Eric Hobsbawm que el problema fundamental de la historia del siglo XX es el de la memoria, pues luego de las décadas de los 60 y 70 hasta la actualidad, las generaciones actuales muestran un rompimiento con las pasadas. Los jóvenes se muestran más conformes viviendo el presente que haciendo memoria histórica. Esta situación se profundiza por la sociedad de consumo impuesta por los medios de comunicación. Hoy, muchos de los jóvenes que transitan en distintas culturas juveniles no tienen dentro de sus prioridades identificarse con ningún ideal social ni político, a diferencia de lo ocurrido en los años 60 y 70, cuando se movilizaban por la reivindicación de diferentes luchas, como la de los hippies en solidaridad con la situación que afrontaba Vietnam. Vivir el momento, la inmediatez, el mundo de las apariencias y de lo efímero, personalidades que se desvanecen en la sociedad de consumo, donde lo importante es tener. En este escenario, por tanto, está presente el fetichismo, definido como el paso del objeto a sujeto, de la mercancía a símbolo personalizado y la cosificación explicada por la conversión del sujeto en objeto, en una pura cosa, a causa del funcionamiento productivo.
puesto que los accesorios y elementos de marca cobran gran importancia en el nivel de autoestima de dichos autores. Diría Germán Muñoz, su profesor de la Universidad Distrital, que sus identidades son frágiles, por eso las reconfiguran día a día en la red, escriben sus biografías constantemente. Los nativos digitales, en definitiva, son multiplicidades en conexión. Hay un divorcio constante entre la realidad, esa que se vive día a día en cada región del país, y el camuflaje dado por la sociedad de la información, donde lo importante es el rating que pueda obtenerse de programas de entretenimiento como los realities, los espectáculos, las novelas, que desinforman. Ejemplo de ello son, por ejemplo, las periodistas Claudia Gurizati y Vicky Dávila, que estereotipan el movimiento estudiantil y lo encasillan bajo terrorismo, quitándole o no permitiéndole a los espectadores hacer un mayor análisis, sino que se limitan a simplificar el espectro de posibilidades, al igual que lo que pasa con las zonas de reserva campesina en el país, en especial la que nosotros, pues como ya dijo mi compañera, hemos venido trabajando. Esta es una población, bueno, la zona de reserva campesina es una figura que se crea para, bueno, por los campesinos del Magdalena Medio. El Magdalena Medio está compuesto por tres zonas del país, tres regiones, que es el sur de Bolívar, el nordeste antioqueño y el noroeste del departamento de Santander. Es una, bueno, es un territorio rico en recursos naturales y es uno de los territorios más disputados. El compañero mencionaba lo que es el control por el territorio, pero más que por el territorio es por los mismos recursos. En esta zona es rica en oro, en agua, porque está pues por el río principal de Colombia, que es el Magdalena, y es una zona que está en disputa. Entonces los campesinos han sido estereotipados como, bueno, aliados de los guerrilleros y no se les ha permitido reivindicar sus procesos de autonomía y soberanía nacional, de soberanía de la región. Entonces, bueno, esos son los encasillamientos bajo lo que hacen los medios de comunicación actuales. Entonces, tenemos que Colombia es un país donde muchos jóvenes prefieren vivir en el instante, donde los medios de comunicación impulsan la versión hegemónica y superficial de los hechos. ¿Cómo hacer entonces para empezar a reconstruir la memoria social? Para que los diversos actores se interesen en unir las piezas de un enorme rompecabezas y proponer alternativas de paz, diferentes a las salidas violentas que se han impuesto a través de los aparatos del Estado. Una primera propuesta es abordada en el campo académico con la teoría crítica, tomando los postulados de Paulo Freire con su pedagogía del oprimido, de la esperanza y de la indignación, resolviendo la dicotomía de las relaciones oprimido y opresor, mediante la alfabetización y la educación, logrando niveles de concienciación en el diálogo y la pregunta constante sobre su existencia y proyecto histórico. Es desde una pedagogización de la sociedad en la que los jóvenes, principalmente, pueden empezar a reconocerse como actores transformadores. Una pedagogía en la que estén presentes no solo los relatos generacionales, sino la memoria oral, mostrando que los testimonios escritos no son los únicos valederos. Es aquí cuando el otro es un interlocutor válido y empieza a superarse la amnesia colectiva. Este es un gran reto para los docentes, sobre todo de las ciencias sociales, pues son ellos los llamados a provocar los recuerdos en los estudiantes, quienes luego, con sus reflexiones, empiezan a desenterrar el pasado y a conocer aquello que le ha sido velado bajo historias de héroes y patriotas que dieron su vida por la nación. Una segunda propuesta es la creación de medios alternativos de comunicación, en primera medida dentro de las instituciones educativas y movimientos sociales, pues la apropiación de estos, sobre todo los hipermediáticos, llaman la atención de los jóvenes, quienes interactúan constantemente con ellos para poder contar con aquellas versiones no oficiales del conflicto, usando la creatividad y haciendo memoria, acercándose a las comunidades que han sido víctimas del conflicto. Es decir, desde una interrelación del campo educativo con el contexto que se necesita ser visibilizado. Esta es una de las cosas que nosotros desde el medio de comunicación Sónica en Sintonía tratamos de realizar, abriendo convocatorias a los jóvenes y a los diferentes sectores de la población para que mediante ya sean escritos literarios, ensayos o diferentes maneras de expresarse, puedan poner otra perspectiva de lo que ha sido, de lo que es y lo que ha sido la situación no solo de Colombia, sino de diferentes países de Latinoamérica y el mundo. Como conclusiones, el tema de la memoria necesita de esfuerzos colectivos de diferentes actores sociales, pero la influencia de la escuela y los medios de comunicación es preponderante en la construcción de un proyecto de nación democrático.
en el que, partiendo de escuchar otras narraciones diferentes a la que unilateralmente se ha impuesto, se consoliden propuestas que por medio del recuerdo reivindiquen a las víctimas de la justicia, paz, reparación y la garantía de la no repetición. La educación como principal formador del ciudadano necesita incluir en este proceso la creación de un sujeto abierto al diálogo y a lo complejo, pues la ciencia y la modernidad han generado un sujeto simplista que recae en la unilateralidad del pasado y la linealidad de la historia, desconociendo la multicausalidad que se entreteje alrededor de los sucesos y de las relaciones que en él se dan. Por eso, es necesario que la memoria se vea inmersa en un mundo de memorias múltiples, de memorias que se contraponen unas con otras, pero que en su lucha coexisten. La lucha por reconocer los espacios y los tiempos en materia de construcción de memoria debe ser otra apuesta de estos trabajos de formación desde la escuela y la producción de medios alternativos de comunicación. La posibilidad de retorno, de relocalización y de producción local de vida funciona como creación de espacios de memoria social de reconciliación y, sobre todo, promueven una propuesta real de paz y no repetición de hechos violentos. Muchas gracias.